Eta aldera, eh, aurrera egin behar dugun, urrengo itzaldiarekin, demokrazia bidezidorri gabe, nola indartu, herritarren parte hartzea, populismoa eta demokraziaren aurka. Ponentzia kargo de Cristina Lafont, que es precisamente la autora del título Democracia sin atajos, una concepción participativa de la democracia deliberativa. También otros títulos como Global Governance and Human Rights, Lenguaje y apertura del mundo o La razón como lenguaje. Estudió filosofía en Valencia y en el 92 se doctoró por la Universidad de, de Frankfurt. Elisenda, te damos la bienvenida. Egunon. Hola a todos. O sea, primero de todo quiero dar las gracias por invitarme a presentar mi trabajo aquí, especialmente hace live, pero a todos los organizadores es un placer uh, poder estar aquí. Um, y bueno, necesitaría el mando del, sí. del PowerPoint. Vale. Gracias. Sí. Bueno. Sí. Muy bien. bueno, lo que voy a presentar um, en parte son ideas de, de mi libro, Democracia sin Atajos, um, sí. pero voy un poco más allá. El tema, intentando conectar con, con la mesa redonda, que a mí me preocupa dentro de teoría de la democracia, es precisamente cómo puede, puede organizarse la ciudadanía para conseguir que sus intereses, sus necesidades, sus conflictos, las necesidades de compromisos, para que lo que le preocupa a la ciudadanía acabe siendo algo que realmente se decide en el sistema político. Da igual que sean conflictos de territorialidad que, que sean... Cuestiones difíciles como el cambio climático, donde necesitas distintos tipos de constituyentes, ¿no? que están todos involucrados. En todos esos casos, el problema es cómo puede la ciudadanía participar. Este demos, cómo se organiza y cómo consigue influenciar las decisiones políticas. Um, y la pregunta siempre es una pregunta eterna, por supuesto, pero en este momento histórico es especialmente importante porque está en el centro. De la crisis de la democracia. Hay muchos tipos de crisis, pero esta crisis en particular uh, tiene que ver con el hecho de que la ciudadanía tiene la sensación de que está fuera de la toma de decisiones, que no es suficiente votar cada cuatro años si en lo que, lo que votas no tiene nada que ver con lo que te preocupa y querías que se decidiera, por ejemplo. Entonces, lo que voy a hacer en la segunda parte de mi charla, si me da tiempo, es. Um, Discutir algunas propuestas de efectivamente cómo se podría mejorar la participación ciudadana, cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos, la ciudadanía, a realmente poder llegar a una situación en la que influenciamos la agenda política, en la que podemos hacer que las decisiones que se toman reflejen nuestras necesidades, nuestros intereses, etcétera. Y esto es algo que, que, que uff, no, esto va muy rápido. Um, no, pues no, no sé cómo. Quería enseñar mi otro libro, pero bueno, no lo voy a enseñar. Bueno, pues lo que voy a presentar es parte de un libro que he escrito con Nadia Urbinati, una filósofa política también, una teórica política, que va a salir en diciembre, que se llama La mentalidad autocrática, y ahí discutimos algunas propuestas de, de participación que pensamos que sería la manera o la mejor manera en que nos podemos ayudar ahora mismo a mejorar la situación. Uh, espero que, que se traducirá, incluso a lo mejor a la euskera. Hablábamos ayer eh, en, en la cena. Bueno, um, cuando, los que trabajamos en, en, en teoría democrática estamos acostumbrados a empezar este tipo de charlas hoy en día diciendo que hay una crisis de la democracia y se ha convertido prácticamente en un cliché. Eh, pero pienso que a veces una imagen vale más que mil palabras, espero que salga. ¿no? Aquí vemos, creo que más claro que imposible, cómo ha caído el nivel de democracia global en, en, en el mundo, en todos los países del mundo, al nivel más bajo desde que se empezó el índice. Este es el índice de democracia global que se mide desde el 2006 y el, es el del año pasado. Ah, así de mal, digamos, es como está el estado de las democracias en el mundo. Ah, en este informe, que es muy interesante y muy deprimente, se, se ve que lo que se consideran democracias plenas... Es ahora mismo menos del 8% de la población mundial que vive en una democracia plena. Ese número cayó desde el 2016 porque se rebajó a Estados Unidos, que es un país muy grande con mucha población. En el 2016, cuando ganó Trump, pasó de ser considerado una democracia plena a ser considerado una democracia defectuosa. En el índice también se ve que más de un de un tercio de la población del mundo vive en regímenes autoritarios. y ese número no ha hecho más que crecer conforme va decayendo el número de países democráticos. Um, pero incluso en los países democráticos, más o menos democráticos, el problema, como estaba nombrando antes, es que uh, aunque los ciudadanos siguen teniendo todos sus derechos formales, tiene derecho al voto, tiene libertad de expresión, de asociación, etcétera, la impresión es que esos derechos no son suficientes para conseguir Tener la capacidad, mediante el ejercicio de esos derechos, de, de que las decisiones que se tomen reflejen los intereses, las necesidades de la ciudadanía. Y, en mi opinión, lo, lo que ha sucedido y la razón por la que es así es que se han creado lo que yo llamo demasiados atajos que permiten a actores poderosos a tomar decisiones políticas dejando al margen o excluyendo a la ciudadanía, a pesar de que la ciudadanía en principio todavía sigue pudiendo votar. Pero ¿de qué te sirve votar, por ejemplo? Si dónde puedes votar y al nivel en el que puedes votar no se toman las decisiones que realmente te preocupan, ¿no? El problema no es que no tienes derecho al voto, sino que tú querías que se votara sobre algo sobre lo que no está en la agenda, entonces no lo puedes votar, lógicamente. Um, y en parte por este problema la consecuencia que estamos viendo más clara y más preocupante es el auge del populismo del populismo autoritario que eh, está, mostra, está, vive se nutre de esta especie de alienación política que siente la ciudadanía de que no se le escucha etcétera y por eso los populistas prometen que se le va a devolver el control al pueblo y que el pueblo está excluido y se nutre de ese, de ese sentimiento. ¿no? Lo que pasa es que, o sea, me parece que es más importante, y de ahí venía el título de, de mi charla, tener en cuenta que si el populismo es una reacción en contra, no, eh, tenemos que recordar en contra de qué. O sea, ¿por qué? ¿por qué hay un auge populista? Porque no es como si hubiera un auge populista porque teníamos unas democracias plenas fantásticas, sino que el populismo se nutre de un déficit democrático de otras características no populistas, lo que yo llamo tecnocracia, claro, o sea, si intentamos pensar qué ha pasado en los últimos 40 años, desde los años 80, lo más claro que ha sucedido es que se ha organizado una economía global en base a doctrina neoliberal, digamos, que se ha creado supranacionalmente y globalmente, se ha creado al margen de la ciudadanía, donde la ciudadanía no ha podido votar si realmente los tratados de comercio, de libre comercio, etc., si incluir a China en, el, en la organización de comercio, ese tipo de superdecisiones, la ciudadanía nunca ha podido ni mostrar sus preocupaciones, ni qué es lo que querría que se hubiera hecho, ni influenciarlas de manera alguna, porque se han visto como decisiones de, de relaciones internacionales, como si no tuviera nada que ver con la situación doméstica de la ciudadanía, y lo que la crisis del 2008 mostró es que tenía muchísimo que ver con la ciudadanía, que le iba a afectar un montón, que iba a perder su trabajo, su casa, su capacidad de pagar eh, seguros médicos, o sea, todos sus derechos domésticos, digamos, se venían influenciados por decisiones que se tomaron fuera de donde la ciudadanía podía afectar o decidir o intentar influenciar la agenda. Por tanto, después de co como 40 años de regímenes de expertos, de, de tecnocracia en la que los expertos son los que han decidido qué tipo de economía global íbamos a tener, a, con la crisis, con las políticas de austeridad, donde entonces a la población le tocó pagar el pato. Por lo que se había creado, que no funcionó como le habían prometido, etcétera, ahora tenemos el auge del populismo. Y da la impresión, si, si lo miramos así, que realmente estamos estancados entre dos opciones que son igualmente antidemocráticas. O bien tenemos tecnocracia durante 40 años, o entonces resulta que de, 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 en reacción, en vez de tener más democracia, a pesar de que. Eh, lo, el sentimiento es de que lo que nos falta es democracia, lo que acabamos teniendo es populismo autoritario que tampoco es democrático y que no hay una solución intermedia, no hay algo que podamos conseguir entre la ciudadanía en cuanto a capacidad de realmente eh, determinar la agenda política, etcétera, o participar en las decisiones importantes. Lo que me importa un poco tener en cuenta en este caso es que normalmente no se suelen poner juntas la tecnocracia y el populismo porque, en un cierto sentido, son dos formas de pensar el gobierno que son absolutamente contrarias. O sea, no hay nada que asuste más a un tecnócrata que un populista y viceversa. El populismo se nutre justo de estar en contra de las élites políticas y los expertos, etcétera, como sabemos. Y eso nos puede despistar respecto a. Es tener que elegir entre la tecnocracia y el, y el populismo. Y a mí me importa mucho subrayar que, desde el punto de vista democrático, las dos son antidemocráticas, las dos son modelos de exclusión. En el caso de eh, el, el, la tecnocracia, se trata de excluir a la mayoría ignorante, porque los expertos son los que deberían tomar decisiones. Por tanto, el modelo tecnocrático pretende que la ciudadanía simplemente defiera ciegamente a las decisiones ups, esto va rapidísimo, um, a las decisiones de los expertos porque son las buenas decisiones, esa es la, la base de legitimidad de, de los tecnócratas y el populismo por el contrario defiende que tiene que ser la mayoría, el pueblo, el verdadero pueblo, la mayoría electoral la que tiene derecho a decidir y por supuesto en contra de las élites, las minorías y todos los que se consideran entonces enemigos del pueblo. Es decir, no, el populismo no es un modelo inclusivo, es un modelo que pretende exactamente igual que la tecnocracia, que haya un grupo de ciudadanos que son los que de verdad tienen legitimidad para decidir y que el resto simplemente obedezca. Punto. Ah, el problema con estas dos maneras de excluir <laughs> la opción democrática de que todos tienen derecho a ser colegisladores si sí, van a estar sujetos a las decisiones en cuestión. Estas dos formas de exclusión um, lo, que, lo que hacen, nos ponen ya, digamos, en la um, espiral descendente del autoritarismo en la que nos encontramos, es, no queremos saber dónde estamos, pero en algún sitio de esta espiral están ahora mismo la mayoría de los países democráticos. Ya hemos visto lo que ha pasado en las elecciones el domingo pasado en Austria. Hay un 30% de las poblaciones en los países democráticos, especialmente también entre la gente joven, que piensa que las soluciones autoritarias pueden que estén justificadas y que sean mejores que las democráticas. Estamos de alguna manera bajando esta espiral y lo importante es saber por qué estamos bajando esta espiral, qué está pasando. En mi opinión, el, el criterio de deferencia ciega, que es el que yo discuto en mi libro, eh, Democracias sin Atajos, es, lo que, no, es el, lo que hay al principio de la espiral descendente. Es decir, si el ideal de democracia es que todos los que están sujetos a la ley tienen derecho a codeterminar determinar qué ley va a haber, puesto que van a estar coercionados por ella, si eso es el ideal democrático de inclusión en la toma de decisiones, el momento en que se divide a la ciudadanía entre los que tienen derecho a decidir quiénes son los buenos, los que sí, el verdadero pueblo, o los expertos, los que saben, da igual quién es. El momento en que se dice hay unos que tienen legitimidad y los otros de verdad tienen que obedecer, o bien porque no saben, o bien porque no son el verdadero pueblo, o bien porque son enemigos, una vez ya hemos dividido a la ciudadanía que sea entre coautores y sujetos, empieza esta espiral descendente. Porque entonces, por supuesto, la, la, la ciudadanía se divide, se fragmenta en grupos. E importa muchísimo entonces si tu grupo es el que va a, de, a decidir o tu grupo es el que va a perder. Entonces, en las elecciones ya no se puede perder. Los, país, los, los partidos de oposición hay que excluirlos. A los líderes políticos hay que meterlos en la cárcel. Es lo que está diciendo Trump. Eh, es lo que se ha visto en. en países populistas ahora mismo con gobiernos populistas como Hungría, etcétera, no se puede permitir la oposición, porque si la oposición gana, ganan los que no son, ganan los enemigos del pueblo, etcétera, etcétera. Una vez ya estamos ahí, la ciudadanía está dividida en ese sentido y parece ya justificado priorizar que tu, que tu grupo es el que ha de ganar, el otro no puede ganar de ninguna manera, porque si no va a ser tremendo, ¿no? Y bajando así... Llegamos simplemente al autoritarismo clarísimo, al que se llega en los, en los gobiernos populistas fácilmente con un solo partido, en el que el grupo que gana y que ganó la primera vez va a conseguir que ningún otro gane nunca más. Trump ya ha dicho que cuando se le vote a él ahora esta vez ya no hace falta que nadie vote más. Donde se llega al autoritarismo definido en el sentido más mínimo y más obvio, que es que los pocos gobiernan y el resto obedece y punto. Entonces, Entender por qué aceptar soluciones o tecnocráticas o populistas es un problema en sí, está al principio de esa espiral y por tanto va a ser solución autoritaria, es súper importante en este momento en que la ciudadanía se da cuenta de que está completamente excluida de la toma de decisiones y que quiere poder... Participar. Si la exclusión, si la alienación política es el sentimiento del que se nutre ahora mismo el populismo, lo que tiene que estar claro es que modelos o soluciones de exclusión no van a solventar un problema cuando el problema es precisamente la exclusión. Pero, ¿por qué estamos aquí? Claro, una vez ya estamos. Bajando esta, esta espiral descendente, una vez ya nos hemos fragmentado, una vez ya no pensamos que tenemos cosas en común, sino que más bien somos enemigos los unos de los otros, entonces las soluciones democráticas inclusivas, el plantearnos la pregunta de este Congreso de qué nos une, se vuelven totalmente inverosímiles, claro. En ese eh, subsuelo, digamos, desde el que se nutre el populismo y, el, y la tecnocracia, es muy implausible querer tener soluciones inclusivas. Ya no hay solidaridad, ya no hay sensación de que hay un bien común, de que habrían problemas comunes que todos queremos solventar. Con lo cual la democracia se vuelve completamente implausible. Y entonces las soluciones populistas o tecnocráticas son mucho más uh, interesantes. O se pueden vender, que es lo que estamos viendo ahora. Lo que proponen, en mi opinión, son atajos. La idea es, tanto eh, si es de tipo populista como si es de tipo autoritario, si sí, si, si solo consiguiéramos que los que sí que son los buenos pudieran tomar decisiones y excluyéramos al resto de la ciudadanía, especialmente a esos conciudadanos que nos caen mal, que no tienen nuestras opiniones, que, que nos parecen recalcitrantes, si los excluyéramos y tomáramos decisiones, entonces tendríamos mejores resultados. Esa es la misma pro, propuesta en los dos casos, ¿no? solo que a los que excluyen son diferentes. El populismo y la tecnocracia son enemigos afermos, pero están de acuerdo. O sea, están en desacuerdo sobre quién debe gobernar, claro, y en eso son enemigos a tope, ¿no? O sea, unos piensan que es la minoría la que debe gobernar y otros la mayoría la que debe gobernar. Pero el problema es que lo que los hace antidemocráticos no es su opinión sobre quién debe gobernar, sino su opinión sobre que está muy bien que haya gente que no tiene que gobernar, que tiene que simplemente obedecer ciegamente, punto y se ha terminado, que no tiene derecho a ser colegislador. Eso es lo que los hace antidemocráticos. Y por eso, una vez aceptas eso… La idea del atajo, la idea de si solo nosotros los buenos somos los que llegamos al poder y los que pasamos legislación, pongamos, entonces conseguiríamos eso que queríamos en contra de los otros. ¿no? En el libro intento mostrar por qué los atajos no solo no son democráticos, que eso me parece que es obvio, porque no, no incluyen a la ciudadanía en su conjunto, sino sobre todo porque son ingenuos, absurdos y peligrosos, es decir, porque no puede funcionar, no te puedes dejar a la ciudadanía fuera. El sueño de que si solo consiguieras pasar legislación todo sería fenomenal es absurdo, no va a ser fenomenal porque puedes excluir a parte de la ciudadanía de la toma de decisiones, pero no les puedes excluir del hecho de que la legislación que pasas requiere que ellos hagan su parte. Y no la van a hacer si no están convencidos de que esas decisiones que se han tomado son razonables, son justas, no están solo cargándolos a ellos. Pensemos el caso de la pandemia o, o del cambio climático. No basta pasar legislación, no basta pasar legislación que diga que te has de vacunar o que tienes que confinarte o lo que sea, o en el caso del cambio climático que hay que cambiar en esta forma de tal, etcétera. No basta pasar la legislación, lo que hace falta es que la ciudadanía haga su parte, claro. La ciudadanía va a tener que cargar con las consecuencias, los efectos, cambiar su vida, va a tener que cambiar cómo se mueve diariamente. Le va a afectar qué puede comer, dónde puede llevar a los niños, qué tiene que hacer. Todo eso la ciudadanía no lo va a hacer en condiciones mínimas de libertad si no está convencida primero de que eso que se, se ha propuesto es justo, razonable, etc. ¿no? Entonces, pensar que pasar legislación es suficiente es olvidar que los ciudadanos votan con los pies y si no están de acuerdo y dejan de hacer su parte no vas a conseguir nada. Ni el cambio climático, ni nada, ni la pandemia, ni ninguna cosa. Para resolverlo no basta tomar decisiones. Tiene que la ciudadanía estar detrás, al menos en mínimas condiciones de libertad. Entonces, una vez eso está claro, tenemos, no tenemos más remedio que encontrar lo que nos une. Tenemos que participar en el proceso de cambiar los corazones y las mentes de esos ciudadanos que están en contra y tienen otros valores políticos, otros ideales, otros puntos de vista, otras necesidades. No hay más remedio. Pero no es porque la democracia deliberativa, que es el nombre que tiene técnicamente este, esta visión de que necesitas tener procesos de justificación en el debate público de las decisiones que quieres tomar para ver si puedes convencer a, a otros ciudadanos que no están de acuerdo en que eso es lo que hay que hacer. Right? Esto no es que sea un ideal utópico. Esto es que es, sin esto no hay alternativa. Es decir, o intentas convencer a la ciudadanía de forma que esté como mínimo dispuesto a hacer su parte, aunque piense que no son las mejores decisiones, que por lo menos piense que son razonables, o la coercionas. Lo vimos, o sea, en los regímenes autoritarios puedes, no sé, meter a la gente en la cárcel para que se vacune. Puedes hacerlo sin libertad, puedes coercionar en el sentido estricto algunas cosas, porque otras no se pueden coercionar. Esa es una opción. La otra es convencer. Una es cuestionar, la otra es convencer. Y no hay una tercera opción. La democracia no es que sea un ideal, es que es la alternativa al autoritarismo exclusivamente, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta de eso. Hay que entender que no es que sea utópico, lo que es es que es muy difícil. Es muy difícil para la ciudadanía organizarse, ponerse de acuerdo, saber qué problemas y qué intereses tienen otras personas que son diferentes a ti, que viven en otras circunstancias, que tienen otra serie de cuestiones, de intereses, de valores. Es muy difícil, pero es, no hay alternativa. O, sea, o haces eso, o, o, o la alternativa es esta: es la espiral hacia el autoritarismo. Entonces, si no podemos aceptar derrota, si no vamos a aceptar que vamos a estar en el péndulo pasando de la tecnocracia y cuando nos hartamos entonces tenemos populismo autoritario, entonces volvemos o no a la tecnocracia y estamos así todo el tiempo y la ciudadanía está fuera en ambos casos, si eso no es una opción, lo único que podemos hacer es contraatacar. El problema es que es muy difícil para la ciudadanía contraatacar, es muy difícil porque no estamos organizados, porque no nos dedicamos a esto, porque tenemos una vida que vivir, porque somos muchos millones en muchos casos. ¿Cómo podemos..? Qué, ¿Qué problema tenemos la ciudadanía ahora mismo? Como decía, hay, hay, hay dos problemas súper llamativos. Uno es el problema de la calidad del debate público. Del nivel de polarización que hay ahora, de fragmentación, que por supuesto ha aumentado con las redes sociales, con las nuevas innovaciones tecnológicas, con la capacidad que tienen agentes poderosos de, de dirigirse a personas, mandarles información manipulada para cambiarles de opinión. Es decir, tenemos muchos problemas con la nueva infraestructura digital, digamos, del de debate público, que siempre tuvo los problemas de la influencia del dinero, de que hay actores por supuesto, que su voz se puede escuchar todo el tiempo y al final tiene todo el mundo la sensación de que refleja lo que le importa a la ciudadanía cuando en el fondo lo único que refleja es que tiene dinero y capacidad de acceder a los medios de comunicación ese problema siempre ha estado pero ahora además tenemos el problema de las redes sociales donde para muchas personas que se, que se nutren o que se intentan informar a partir de ellas no pueden distinguir lo que es información y lo que es desinformación no saben si es verdad o es mentira ahora con la inteligencia artificial todavía va a ser peor. Tenemos un problema porque como somos muchos y estamos desorganizados y nos estamos dedicando a nuestra vida, que es fundamental también, ¿verdad? No podemos fácilmente saber realmente qué piensa, qué le preocupa a la gente que vive de otra manera, que tiene otros problemas, que tiene otra edad, que tiene otra profesión, que tiene lo que sea. no Es muy difícil enterarse de realmente cuáles son sus intereses y necesidades en este ambiente hipermanipulado de desinformación, etcétera Eso es una parte. Y la otra es... Lo que muestran las encuestas. En el mundo entero, cuando les preguntan sobre la crisis de la democracia, el, la preocupación número uno de, en todas las encuestas, con diferencia, es que el sistema político no responde a las intereses de, y los intereses y las necesidades de la ciudadanía. Ese es el número uno. Y cuando se pregunta qué, qué, qué piensan que sería una solución, la solución número uno es aumentar la participación ciudadana. Lógicamente, que la ciudadanía pueda determinar la agenda política, ¿no? que pueda efectivamente hacer que sus preocupaciones e intereses se reflejen en las decisiones que se van a tomar. Um, no tengo tiempo para... Esta es una charla muy larga originalmente, entonces no voy a hablar del tema de mejorar la calidad del debate público, pero si hay interés podemos hablar en la, en la discusión después. Me voy a fijar más en el tema de cómo podríamos empoderar a la ciudadanía? ¿Cómo podríamos justos resolver o intentar mejorar este problema que afecta y que desafecta a los ciudadanos del sistema político y de la democracia? Que les ha de pensar que la democracia no da lo que prometía, ¿no? Um, y en, en este contexto eh, lo que que, de lo que quería hablar es de una innovación democrática que se ha llevado experimentando desde hace, desde los años 80, son unos 40 años, que son Foros como las asambleas ciudadanas, los jurados de ciudadanos, las encuestas deliberativas, etcétera. Son foros de participación ciudadana que tienen um, algunos aspectos eh, especiales, um, pero que no sé, no, no sé si ustedes estarán familiarizados mucho o no, no tengo mucho tiempo, pero si no, luego en la discusión podemos entrar en, en, en cuestión de qué tienen de especial. Pero así, por decirlo rápido, la manera en que se constituyen las asambleas ciudadanas es por lotería. Y la razón por la que es por lotería y por tanto uno no puede autoseleccionarse para participar es porque lo que se intenta conseguir es una muestra de un grupo que refleje la diversidad que hay en la, en la ciudadanía en cuestión. Puede ser a nivel local, municipal, eh, nacional, global. O sea, esto lo bueno que tienes es que es muy flexible. Entonces necesitas una muestra que sea representativa de la diversidad que hay en la, la ciudadanía en cuestión. Y por eso no puede la gente autoseleccionarse. Porque imagínate, pues igual si se autoseleccionan, pues resulta que son todos hombres o todo mujeres o todos jóvenes o todos viejos o todos médicos y el tema es sobre la salud y no hay enfermeras. No, según qué tema van a discutir en una asamblea ciudadana, has de conseguir que la muestra, el grupo final, de unos varía entre 20 o a veces 500, pero luego se han de dividir en grupos. Ese grupo que pertenece a la asamblea sea representativo de la sociedad. Y porque es muy diverso y porque junta personas, ciudadanos que normalmente no hablarían unos con otros, precisamente por eso, porque es tan diverso y la gente normalmente habla y conoce gente que son como ellos, ¿no? por esa diversidad, se generan unos resultados muy llamativos que ya se han visto desde hace 40 años. Um, como no tengo mucho tiempo y no sé cuántos conocen, yo lo que recomiendo a quien le interese este tema es el informe de la OECD del 2020, que era sobre justo todos los tipos de foros diferentes que se han creado desde hace 40 años. Eh, no sé si esto, sí, no se puede leer bien, pero bueno, para, solo para dar una sensación de cuantísimos tipos de modelos hay. Uh, explica, te, te explica qué países lo han llevado a cabo, qué resultados ha tenido, cómo funciona, cuánto tiempo se reúnen. La idea es juntar una muestra elegida por sorteo de un grupo muy diverso que representa a la población y permitirles que se informen sobre la cuestión. Se han hecho muchas asambleas ciudadanas, por ejemplo, sobre el cambio climático. Quizá las más famosas que a lo mejor conozcan fue la, la Asamblea Ciudadana sobre el cambio constitucional en, en Irlanda. Y la razón por la que se ha hecho muy famosa es porque fue, tuvo éxito, porque ha habido muchas que se han hecho eh, en Canadá, por ejemplo, sobre sistemas electorales que luego no, no, no se han tomado decisiones al respecto. Pero el caso de Irlanda es el caso modélico porque eran cambios constitucionales, de reforma constitucional, que es muy importante. Aquí que hablábamos antes del tema territorial, eso es un caso muy importante, donde podría haber cambios constitucionales. Y eh, no solo hubo una asamblea ciudadana varias sino que además luego la ciudadanía por referéndum eh, ha, de hecho a, asintió a las recomendaciones que habían hecho la asamblea sobre cambiar a, la constitución irlandesa respecto al aborto y al matrimonio homosexual pero bueno no tiene por qué ser a nivel constitucional se pueden tomar decisiones a nivel municipal sobre la estructura de los colegios de la educación cualquier cosa sobre cualquier cosa se puede organizar una asamblea ciudadana y se reúnen en un tiempo muy corto ups, y lo que se ha demostrado, lo que tiene, la razón por la que es tan prometedora y los que están eh, relacionados con ellas y en organizarlas, etcétera, creen que, es, que tiene mucho futuro democrático, es porque lo que se ha demostrado es que si pones a una ciudadanía realmente representativa y diversa a discutir durante tres días, cuatro días, a veces, algunas se han hecho durante un año, pero que se reúnen solo un fin de semana cada mes y cosas así. O sea, en total no están reunidos mucho tiempo, porque la ciudadanía no tiene mucho tiempo. A pesar del poco tiempo, si les dejas que se informen pero que se informen no solo de lo que digamos el sistema político o la agencia administrativa que las organiza les dé de información, sino que pueden reclamar, que quieren oír hablar de afectados de esto o de aquello, dependiendo de qué tema sea, quieren que vayan y les presenten qué problema tienen. Ellos deciden cómo se informan y cómo deliberan entre ellos para ver qué recomendarían, qué soluciones se les ocurren. Lo que se ha demostrado es que la ciudadanía, a pesar de todo lo que diga las ciencias políticas sobre ¿Cómo de ignorantes somos? Somos ignorantes, no sabemos nada de un montón de cuestiones técnicas, etcétera, ni tenemos por qué, tenemos una vida que llevar, pero si nos ponen en la circunstancia, tenemos algo muy especial que nadie más tiene, que es qué nos preocupa, cómo nos afecta, qué intereses tenemos, qué problema vemos, qué soluciones podría haber. Con lo cual se ha visto que pueden no solo de, deliberar y discutir, etcétera, sino que pueden llegar a proponer soluciones que ni siquiera estaban en el menú que les había dado la agencia administrativa o el Parlamento o quien fuera. Um, y eh, por una parte pueden dar soluciones que son mejores, que son más integrativas, porque han estado hablando y han visto qué le preocupaba a ciudadanos que eran diferentes, etcétera. ¿no? Y luego, por supuesto, democráticamente están muchísimo más a, a, a favor y ven la complejidad que tiene el sistema político, pero a la vez la solidaridad que hace falta para llegar a soluciones, etcétera, con la ciudadanía. Cuando se les encuesta a veces hasta tres años después, los ciudadanos que han participado son mucho más participativos a partir de ahí en el sistema político, a pesar de todo. Van a votar todavía, otros que no iban, etcétera, etcétera. O sea, han tenido una experiencia fantástica. Ahora, eh, suponiendo que queremos utilizar este tipo de vía para ayudarnos a nosotros mismos a saber en una ciudadanía diversa qué problemas hay, por qué hay quien está en contra, por qué tenemos opiniones políticas diferentes sobre las mismas cuestiones, etcétera. Si queremos usar este tipo de foro, el problema ahora mismo que es parte de, de, lo que, de la razón para mi segundo libro, es que todos los que están envueltos en este problema están proponiendo que lo que pasa es que hay que aumentar el poder que tienen estas asambleas de toma de decisiones. es decir, Voy a saltarme todo esto. Uh, el problema se están planteando la pregunta de cuánto poder deben tener los mini públicos. El mini público es la palabra técnica, el mini público derivativo, ¿no? Y la razón es porque si solo tiene la función consultiva que han tenido hasta ahora la mayoría. Realmente, como no tiene poder, el sistema político tiene una facilidad enorme de ignorar las recomendaciones. Eso es el 90% de las asambleas que se han organizado, lo que ha pasado es que cuando ha llegado al sistema político, el sistema político lo ha ignorado y punto porque no le ha gustado el resultado de lo que proponía la ciudadanía. Un ejemplo muy, muy famoso es el de Macron. Que con todo el problema de las manifestaciones de los chalecos amarillos, dijo: Hombre, voy a montar una asamblea ciudadana y así para que tomen las decisiones difíciles de subir el precio de la energía, etcétera, que, la, que lo decidan ellos y así yo voy a echar la culpa a la ciudadanía en vez de a mí. ¿Qué pasa? Que no le salió como se esperaba y la asamblea. Por supuesto, tomó, hacía recomendaciones muy diferentes de las que esperaba Macron y entonces Macron simplemente no hizo nada. Eso es, digamos, como un ejemplo, pero es lo que pasa en muchos casos. Y pasa por dos motivos. Uno, porque los que determinan la agenda, etcétera, viene ya de las agencias administrativas o del Parlamento, etcétera. Y otro, porque la ciudadanía no conoce estos, estas instituciones. Entonces, claro, si las ignoran o no, digamos, no tiene un problema político. Porque si estuviera pendiente, ¿no? si fueran las elecciones, que todo el mundo sabe lo que es y qué pasa, no podrían simplemente decir, bueno, vamos a decidir qué, qué ha pasado en la elección aquí nosotros en este bar y luego vamos a decir que ha habido otro resultado. La ciudadanía está pendiente, los medios de información están pendientes, no se puede ignorar. Pero con esta institución, que todavía no existe, que la, fam, no fam, la, la ciudadanía no es familiar con ella, por supuesto qué pasa pues que nada que ellos consultan quieren saber qué piensa la opinión pública y una vez lo saben luego hacen lo que les da la gana vamos a decir esto es lo que lleva a, la, a, a, la, a que todo el mundo pida que tienen que tener más poder que lo que recomienden tiene que ser por ejemplo vinculante que los políticos tienen que el Parlamento tiene que tomar la decisión que ha decidido la Asamblea porque efectivamente si no tiene poder no puede tener impacto claro vale pero entonces eso lleva a una lógica en que ahora ya estamos en ella, que es la, lo, que yo, lo que se llama lotocracia, a la idea de que lo que tiene que tener es poder soberano como los parlamentos. Tiene que tener lo que en Europa se llama la competencia-competencia. ¿Por qué? Por ejemplo, imagínate que te han llamado para hacer una asamblea sobre transición energética. Pero entonces en el menú está, yo qué sé, eh, la, la energía eólica, qué vamos a hacer con solar, no sé qué, no sé cuántos. Cuando se reúnen los ciudadanos se dan cuenta de que, por ejemplo, para determinar soluciones haría falta que hubiera más dinero, más recursos públicos, y entonces quieren cuestionar el sistema de impuestos. Pero eso no está en el menú. Entonces, eso no, eso no, no es la competencia de la agencia que lo ha organizado. Claro, entonces. No sirve para nada, porque cuando te das cuenta de qué es lo que habría que hacer y piensas que lo que hay que cambiar es el sistema de impuestos relativo a esto, por ejemplo, como eso no está en la competencia, no lo puedes hacer, no lo puedes discutir, entonces no estás discutiendo nada, nada de lo que crees que debería ser. Con lo cual, esto lleva a la idea de que no, no, tendrían que poder fijar su propia agenda. Y si se dan cuenta que el problema es de impuestos, entonces decidir que hay que cambiar el sistema de impuestos. Ese es el poder soberano de los parlamentos. Y de hecho ahora ya mucha gente está diciendo que lo que tendríamos que tener es, bueno, algunos piensan segunda cámara, o sea, algo así como el senado, etcétera, debería ser por sorteo en vez de ser tener políticos que se han elegido en elecciones como en el parlamento, deberían ser por sorteo para que tengan ese poder soberano. En mi opinión esta pregunta que está llevando ahora mismo a cómo se organizan y a qué se pide y a qué, qué propuestas hay en Europa, etcétera, sobre cómo hacer Um, es la pregunta incorrecta, porque el problema en este caso es que estamos volviendo a crear, si, si funcionara, y, y, y cada vez va a funcionar más, um, crear otro atajo en el que unos pocos elegidos al azar, 20, 200, 500, pero para poblaciones de 60 millones, es decir, la ciudadanía, son participativos, pero, pero el resto estamos fuera, evidentemente, y no hay más remedio, no podríamos estar dentro. 500 millones no pueden discutir ninguna cosa. Um, se crea otro atajo en el que los pocos deciden y eh, los demás estamos fuera, exactamente igual. Solo que por razones tecnopopulistas, que es lo que muestro en mi libro, que hay una especie de tecnopopulismo que te justifica que estaría genial que mientras sean tus conciudadanos, te fíes de ellos fíjate de ellos y que decían lo que quieran. Y tú olvídate y ya está. Y tú sigue con tu vida y ya está. Esto es la misma solución que la tecnocracia o que el populismo, pero en una mezcla especial tecnopopulista que tienen los lotócratas que yo les llamo. Entonces, mi manera de intentar explicar, porque durante años eh, la gente piensa que yo soy enemiga de las asambleas ciudadanas porque estoy mostrando que yo no quiero que tengan ellos el poder de decidir. Y la, el, la, el, el problema que siempre me planteaban era, bueno, pero si no quieres que tengan poder de decidir, ¿para qué las quieres? a pesar de todo cuestan un dineral, o sea, montar una asamblea ciudadana puede costar yo que sé, dos millones de euros. Entonces, si no quieres que tengan poder, pues no las organices y se ha terminado, en plan de para qué vamos a organizarlas y que las ignoren, en plan de esa opción no puede ser. Con lo cual, si te mantienes en la primera pregunta, de cuánto poder, ningún poder no es una buena idea, mucho poder tampoco. Entonces, ¿qué quieres? Entonces, lo que a mí ya me va quedando claro y ya en el segundo libro estoy dejando claro, es que la pregunta que hemos de hacer no es cuánto poder deben tener los mini públicos, sino a quién han de empoderar. Hemos de recordar por qué alguna vez creímos que esta institución podía ser democrática. Podía ser democrática porque iba a empoderar a la ciudadanía, a nosotros, ¿vale? Entonces, la idea es cómo podemos usar nosotros, es decir, la ciudadanía en su conjunto, a esa institución, como tantas otras, para que nos dé poder a nosotros. Me he quedado sin tiempo, lo sé, porque ya me, me advertí que tenía cinco minutos, pero para mostrar cómo podría ser de otra manera, quería mencionar una propuesta para que vean ustedes el potencial que yo le veo que solo pueden ser que decidan ellos, que ellos se reúnan, piensen, decidan, deliberen, están felices de la vida, llegan a conclusiones, oye, por ejemplo, como han visto los problemas que tenían otros, han cambiado de opinión, han cambiado sus corazones y sus mentes, están dispuestos a comprometer y cosas, es genial, buenísimo para ellos, pero lo que necesitamos es que el resto también se haya dado cuenta de que también tenemos que hacer estos sacrificios o no, y si no ha participado, no va a cambiar su opinión sobre ninguna base, ¿vale? Entonces, la propuesta que discuto al final uh, también en mi libro eh, sería una en la que para lo que querríamos las, estas instituciones un, es una hay muchas más posibilidades pero esta muy importante sería para que revisen iniciativas ciudadanas es decir, que nosotros les diéramos la sociedad civil, los grupos organizados, cualquier individuo les diera el, el, el input de qué tipo de cuestiones quieren que se discutan quieren que lleguen al poder político que no llegan eso serviría para ese montón de decisiones que hay 80% de apoyo entre la ciudadanía pero que nunca pasan, llegan al parlamento no se comprende por qué no por muchas razones que pudieran revisar estas, estas, estas asambleas iniciativas ciudadanas, pueden mejorarlas con la información, con la discusión, las pueden poner en orden de urgencia, de importancia, etcétera, etcétera, de forma que, sí, entonces puedan llegar al Parlamento o a la agencia administrativa relevante o al Gobierno, a quien fuera, y se tenga que tomar decisiones con ratificación, a poder ser, como en el caso irlandés, de la ciudadanía, luego, sobre qué, qué posibilidades, qué recomendaciones hay y que tuviéramos otra vez nosotros la posibilidad no solo de eh, empezar las iniciativas, sino también de ratificarlas luego, o sí o no, como el modelo irlandés. En ese caso, eso sí que en vigorizaría la democracia porque si todos sabemos que hay posibilidad real de que las iniciativas que planteemos lleguen realmente a, a, a la toma de decisiones al centro de toma de decisiones entonces sí nos vamos a involucrar en intentar proponer cosas que creemos que no están siendo resueltas o planteadas en los parlamentos o en donde sea ¿no? y si sabemos que las vamos a ratificar no nos están dejando fuera como cuando podemos votar cada cuatro años tenemos clarísimo quién está decidiendo somos nosotros y entonces nos, nos involucramos aunque sea en el último momento ¿no? entonces hay una una posibilidad de que este tipo de instituciones realmente empodere a la ciudadanía en vez de excluirla, en vez de decirle no, dales poder a ellos, que, que se lo pasen fenomenal, que discutan, que se convenzan, que sean como digamos los, yo los llamo los usurpadores definitivos, porque tienen tanta pinta, se parecen tanto a nosotros que, pare, que a la gente que está en esto le parece que con que ellos ya digan algo nosotros ya no, no contamos, ¿no? Entonces no, no la parte es en la que nosotros tenemos que estar involucrados por lo que digo, no por tomar decisiones, sino para que luego realmente queramos atacarlas, queramos hacer lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, pues nada, no. muchas gracias, Gracias. No bien, bien, bien. Vamos a abrir turno de preguntas, Cristina, por si alguien en la sala bueno, pues quiere eh, hacerte alguna pregunta o compartir alguna reflexión. Sí que hay, si le podemos acercar un micro. Gracias, Cristina. Prueba tu berriz. ¿Ahora? Sí. Bye. Bueno, gracias, Cristina, por esta por esta presentación. Eh, bueno, creo que te he entendido y, y bueno, eh, me ha parecido muy evocador todo lo que has comentado, pero me parece un escenario igual un poco ideal, que hay que ir eh, eh, caminando hacia lo ideal, ¿no? Pero. El tema de la participación hasta ahora ha sido algo novedoso. Se ha empezado a practicar hace poco. Estamos aprendiendo y tenemos un largo camino que recorrer. Y creo que el tema institucional y de normativo es fundamental. En Euskadi, en la comunidad autónoma del País Vasco, eh, tenemos una ley del sector público vasco del 2022 que incluye el tema de la participación como un principio de funcionamiento de todas las administraciones públicas vascas y del sector público en general. Eh, este es como el tema medioambiental que empezó de manera incipiente y ahora eh, no hay ningún proceso, ningún proyecto que no tenga, por ejemplo, el tema del control ambiental. ¿no? Entonces, es algo que empieza y va a seguir. Eh, ya en las políticas que se están aprobando por ley también, como en la Ley de, de Cambio Climático del 2024, eh, hay se prevé eh, que se, se contempla dentro del articulado el, el Pacto Vasco por de Transición Energética y Cambio Climático, se contempla en la ley. Eh, la Asamblea Ciudadana se contempla en la ley también que los, eh, los municipios de más de 5.000 habitantes van a tener que tener sus planes de transición energética y cambio climático, y ahí va a haber también plataformas donde la, eh, la ciudadanía participe. Y... Entonces, eh, quiero decir que, eh, y ayer mismo aquí eh, escuchamos eh, una presentación de Guisartelab, que es un mecanismo de trabajo comunitario, de establecer comunidades participativas en, en los municipios y, y ahí se, eh, se incidía, y a mí me pareció muy interesante, en, en la participación estructurada. Hasta ahora la participación ha sido en muchas ocasiones: de, bueno, eh, eh, vamos a una jornada participativa. Hacías la jornada, hacías las conclusiones, acabas las fotos con, con las mesas de trabajo y los post-it y, y todo quedaba ahí. No, lo, que hay que, lo que hay que hacer es, eh, bueno, en mi opinión, fortalecer esa cultura participativa y trabajar de manera. Eh, pues eh, como se vio ayer con, una, pues, el, con el ejemplo de Isartelab y otra cosa que me parece que bueno aquí estamos hablando estos días del el sentido comunitario eh, bueno pues lo enriquecedor y lo, bueno, el reto que supone también conformarnos en una bueno, en una comunidad de diferentes y tal pero lo que sí creo es que la participación de la ciudadanía eh, tiene que ser un derecho y no una obligación. O sea, creo, creo que tú lo has comentado en numerosas ocasiones que aquí todo el mundo tiene su vida. Aquí estamos, bueno, pues nos metimos arriba porque estos mensajes siempre son muy buenos para el adentro y para el alma y tal. Pero luego cada uno tiene su vida diaria y cuando hablamos de, de que hay que, bueno, pues eh, esa legitimidad, dar esa legitimidad a la ciudadanía. Eh, la ciudadanía eh, es un ámbito muy, muy abstracto y muy genérico y en la ciudadanía hay como de todo, como en botica, como o sea no se puede contraponer la ciudadanía contra lo político que en lo político son todos malos y la ciudadanía es toda buena, o sea hay de todo en todo y, y lo que tú comentabas pues en procesos participativos en los que a mí me ha tocado estar en un lado y en otro de la barrera, pues según en qué lado estés en la barrera, ves que lo que se plantea en el proceso participativo, tú no tienes la competencia para, para poder tomar la decisión, tú puedes no tener los recursos para tomar la decisión y lo que pues, sí puedes hacer es trasladar el mensaje. Pero bueno, mi, mi conclusión es que... Vale. Un poquito de concreción, porque vale. si no, no nos da tiempo a ninguna no, otra No, solo pregunta. quería decir que creo que el tema de la participación es algo incipiente, con un largo camino a recorrer y que estamos todos aprendiendo. Qué ricasco. ¿Había alguna otra pregunta justo detrás? Y, y terminamos con eso. Os voy a pedir eh, brevedad en vuestras eh, intervenciones. Mi nombre es Nicanor Usua miembro de Cascunza. <coughs> bueno, yo tengo una pregunta. En primer lugar, muchas gracias por la conferencia. Me ha parecido muy interesante. Pero yo creo que los estudios teórico-empíricos sobre este tema están demostrando que una ciudadanía está comprometida en la medida en que está atenta atento a los asuntos políticos, independientemente del grado de satisfacción o insatisfacción que tenga del sistema político. Por otra parte, las personas no interesadas políticamente se retiran y automáticamente, ya sea que les satisfaga o no les satisfaga. Es decir, que yo veo que la atención política es tan importante que es, por así decir, algo normativo, en el sentido que la ciudadanía se va a comprometer en la medida que es atenta, está dispuesta a discutir los temas políticos, pero también está vigilante y alerta. Absolutamente. Ah, no sé si empezar por aquí y luego... Bueno, a nosotros voy a ser corta, sí. Absolutamente. El problema es... Ah, es muy difícil que la, que la ciudadanía, que tiene tantas cosas que hacer, esté atenta si no tiene nada que hacer. Esa es mi crítica a los lotócratas. Si sí, vamos a organizar asambleas ciudadanas con 200 personas y ellos se van a ocupar de todo y luego le van a decir al sistema político no sé qué, y el sistema político va a hacer lo que quiera, eh, querer que la ciudadana esté atenta cuando no tiene nada que hacer. Yo normalmente nunca estoy atenta si no tengo nada que hacer. Si yo no estoy en ese involucrada, estoy mirando. Entonces, ¿por qué va a estar mirando? Tengo otras cosas que hacer. La ciudadanía está mucho más atenta cuando hay elecciones que el resto del tiempo. ¿Por qué? Porque en las elecciones tiene que tomar una decisión, tiene que participar y cuando no tiene nada que hacer, pues yo no me pongo a estar atento de lo que usted se dedica en su casa. Ese es el problema de esta forma de participación que excluye a la ciudadanía. Entonces, si tú creas una institución donde la ciudadanía va a poder, de hecho, pongamos... Hacer iniciativas sobre lo que le preocupa. Lo que le preocupa a un grupo de ciudadanos no será el del otro. Los otros igual no están atentos a esa preocupación, pero vas a tener un canal institucional que, va a hacer, que te va a dar una motivación para estar atento. Si sabes que vas a poder influenciar algo que te importa mucho, incluso aunque en general no seas político, pero cuando se discuta una cosa que te importa mucho, yo qué sé, las pensiones, pues de repente dices, no, no, pues yo quiero participar en este, en este grupo que va a hacer esta iniciativa para, yo qué sé, mejorar las pensiones. ¿vale? Entonces. Pensar que la gente ciudadana iba a estar atenta o no por, por mor del ideal democrático, no, va a estar atenta sobre todo si tiene algo que hacer, si les da una tarea, si va a tomar decisiones, si va a plantear algo, verás cómo estará atenta. No todos, pero mucho más que si simplemente dices, no, vamos a hacer una participación en que va a haber 200 personas y el resto que se vaya a su casa y se dedique a sus cosas. Bueno, pues no va a estar atenta seguro, porque no tiene nada que hacer. Eso es por lo que no va a estar atento. Esto respecto a por lo menos a, al caso de formas de participación como estas. En lo que me dices, estoy totalmente de acuerdo contigo, no puedo estar más de acuerdo. La única cosa que yo añado es el énfasis de, de por qué estoy yo tan nerviosa. Es decir, justamente porque ahora se está intentando hacer ese camino de participación, es un gran momento. Yo soy, he sido experta en el, en el Parlamento de Escocia, en el Parlamento de Austria, en el Parlamento Europeo, etcétera, para hablar. Están todos sabiendo, porque lo dicen las encuestas porque es obvio, que han de aumentar la participación para tener legitimidad. Todos quieren aumentarla y todos se plantean cómo. Este es un gran momento, por eso hay ese camino donde es obligatorio, no solo en, en Euskadi, es obligatorio en la ONU, lo cual es extraordinario para el Banco Mundial, para dar créditos. La participación ahora está. Número uno en todos los órganos políticos a todos los niveles, vale. Pero la podemos fastidiar, pero bien, porque si el modelo es o la autoselección. Que dices, bueno, que participe el que quiera, que venga el que quiera. Ya sabemos quién va a venir. Si hay intereses importantes, ya sabemos quién va a ir. Va a ir quien tiene tiempo, no, no, la, no va a ir la mujer soltera con tres hijos. Esa no va a ir porque no puede, porque no tiene recursos, porque no tiene tiempo. ¿Quién va a ir? Van a ir los intereses que son, se sabe de sobra. Entonces, vías de participación estructurada pero basadas en autoselección sabemos que son excluyentes. Esa es la gracia que tienen las asambleas ciudadanas, que como tienes un muestreo, consigues a alguna madre soltera con tres hijos, le das los incentivos, le das de IKEA, le permite que tenga los hijos, haces todo lo que toque para que tengas ese tipo de voz incluida, para que los marginalizados estén incluidos. Eso se puede hacer, pero se evita la autoselección y eso disminuye el tamaño de las asambleas ciudadanas. Tienes o una cosa o la otra. Y, ese se, y se pueden hacer todas, ¿eh? no es que, es que haya que hacer una forma de participación sola, no, no, yo estoy por todas, pero que va a depender mucho de cómo lo hagamos, cómo estructuremos la participación, si al final va a ser democrática o no. Ese es, digamos, el espíritu de lo que yo planteo. Gracias, Cristina. Aquí lo dejamos. etenaldi Dichiquiva, tengo de a una. que ¿qué a La orden, Ingurwan. Berrice, de vuelta. Gracias, Cristina.